En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy vamos a tomar el Evangelio del día que se encuentra en San Lucas, en los capítulos 11, de los versículos del 42 al 46. Y vemos cómo Jesús les echa en cara a los fariseos esas múltiples normas que cumplían con tanta rigurosidad y con tanto detalle. Y sin embargo, Jesucristo lo que quiere hacer es llevarlos a la justicia, al amor, a la misericordia, a la conversión interior. Y les dice cómo a esos fariseos les gusta ocupar esos lugares de honra en las sinagogas y que todos los vean en las plazas. Y Jesucristo les hace ver que lo importante no es eso, no es la vanidad, no es el ser vistos, sino realmente vivir de cara a Dios, vivir cumpliendo los mandamientos. Y vemos aquí como también un maestro de la ley le dice: Señor, así nos ofendes. Y Jesús también le responde: ustedes colocan cargas insoportables en los demás y sin embargo ustedes no están dispuestos a transformar su vida y cambiarla. Y es aquí donde nosotros entramos en esa conversión, conversión de corazón, conversión para seguir a Jesucristo nuestro Señor, que es un proceso también de vida interior, un proceso de oración, un proceso de vida sacramental, reconociendo que sin la gracia somos nada, somos viento, somos solo paja. Y es aquí donde tenemos que entrar en esa realidad. El Salmo número 1, que es muy, muy hermoso, nos hace ver cómo los árboles que crecen, crecen al lado del río, porque se nutren constantemente de esa fuente, que es, pues, para nosotros el amor de Dios nuestro Señor, esa entrega de Dios nuestro Señor para nuestras almas. Y aquí nosotros nos sorprendemos, nos maravillamos. El Salmo 1 es muy, muy hermoso, que también el texto está tomado en la liturgia de hoy, y dice cómo el malo se queda ahí, sentado, sin buscar el bien. Y sin embargo, nosotros tenemos que estar en movimiento, el movimiento justo para chupar, para coger esa agua que viene del torrente y que nutre ese árbol y que da frutos a su tiempo y que sus hojas nunca se van a marchitar. Y eso es un don de Dios, un regalo de Dios nuestro Señor. Y hay que pedirlo y hay que estar ahí, cerca de la Eucaristía, cerca del sacramento de la confesión, estar ahí cerca de la oración, para entrar en ese diálogo de amistad con Dios nuestro Señor, constante y continuo, y ser perseverantes y fieles a ello. Vamos a seguir orando unos por otros, vamos a seguir también orando por la paz del mundo, vamos a seguir orando por el sínodo, por los sacerdotes, por el Papa. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.